Hola, estamos para compartir. Sí, Mi Romero. pato brusa. Estamos con una hermana del alma, amorosa, querida, con Nieves Martínez. Nieves es una guerrera de la luz, luminosa, Es verdad. que está en misión en la expansión de conciencia en el planeta Tierra, con un compromiso, con un amor, con un despliegue de alas en alto vuelo. Gracias, hermosísima, por estar con nosotras. Te amamos. Qué bella presentación. Gracias, mis hermanas del alma, las amo. Bueno, es un regocijo estar en esta casa porque Sí. es tanto amor, es destilar amor en todos los aspectos y esto es maravilloso. Alegra el alma y alegra estar, saber que estás siendo arropada, acompañada con hermanas del alma que te vas encontrando. Y que es parte de este momento que vivimos, estos encuentros álmicos tan importante de todas las almas que estamos en esta sintonía, en esta frecuencia más elevada y que además no solo es más elevada, es la frecuencia de la coherencia, es empezar a vivir desde tu propia luz, desde tu propia armonía, desde tu propia voz, expresar lo que sientes. Hay muchas personas que en estos momentos están viviendo momentos críticos porque dicen, pero ¿qué tengo que hacer? Y les digo, no, no tienes que hacer nada, solo ser. Y así como que, sí, la energía femenina que está ingresando en estos momentos tan hermosa en el planeta, que nos invita constantemente a honrarnos y a ser esa versión de nosotros mismos, conscientes, donde seamos esa verdad, donde expresemos esa coherencia, donde dejemos ya de posponernos, donde realmente, como me dicen mucho, no se trata ya de posponerte, sino de anteponerte. Y entonces sí, de ponerte como prioridad, porque ese es el amor por ti y eso es lo que vas a proyectar, dando y siendo luz por donde quieras que vayas. Entonces no se trata de hacer nada, sino de ser esa versión más auténtica, más genuina y entrar en sintonía con tu propia voz. Esto te mantiene conectado a la Wi-Fi del universo, como le digo yo, y te mantiene en alta frecuencia, simplemente siendo esa verdad. Y cuando la gente te ve, esto que hablábamos hace poco en una de las entrevistas, ¿no? Cuando la gente te ve, dice, pues no sé qué tiene, pero se ve muy bien y esto yo también quiero. También quiero. Y eso, de eso se trata, de ser la luz que quieres ver en el mundo. Ya no es tiempo de convencer a nadie, ya no es tiempo de estar queriendo arrastrar a toda la familia, convencerlos. Es realmente el tiempo de ser el maestro soberano que ya eres. Y qué Entonces, alivio. ese maestro sé, es y se expresa en amor. Nieves, vos estás como haciendo una gira, como en aquellos momentos eran, ¿te acordás los músicos que salían de gira? Bueno, ahora de gira va gente como vos, encendiendo estas luces en cada ser, ¿no? Dejando porque motivás, inspirás y vas recorriendo, así como viniste acá a Argentina y te pudimos abrazar, que fue maravilloso. Después recorres España. ¿Qué sigue? ¿Hacia dónde vas? ¿Y qué es lo que te va quedando de estos encuentros con las personas, de estos abrazos? Porque para mí es el año de los abrazos humanos. Definitivo, primero me está dejando muchísima riqueza de darme cuenta que todo lo que has ido sembrando, todo lo que fui sembrando, es el momento ya de cosecharlo. Y estamos en ese momento de cosechar eso que fuiste regando, esas hierbitas que tú dijiste, ay, pero esto dará fruto, porque, claro, hoy estamos en el tiempo del instantáneo, y la gente quiere todo instamático. Que les digo yo, y eso no funciona así, porque este proceso es un proceso que lo hemos vivido ustedes, yo y todos los que hemos hecho este trabajo de conciencia, todo lleva un tiempo. Entonces, lo que a mí este proceso en estos momentos me ha dejado es ir recogiendo los frutos de todo lo sembrado tanto tiempo y de ir reconociendo ese amor, dándome cuenta
porque ha habido pruebas, ha habido retos. O sea, una de las cosas importantísimas en este proceso es que las pruebas y los retos traen grandes regalos. Pero no estamos exentos. Para pasar una octava más arriba, elevar nuestro gradiente energético en estos momentos y de aquí a fin de año va a ser tremendo, es las pruebas y los retos que se te van a ir presentando para ver si pasas al siguiente nivel, estás listo de alguna manera, o vas a repetir año, o es decir, porque la fuente te espera, no tiene prisa, ¿eh? Depende de ti, ¿eh? Ahora sí que realmente depende de ti, pero las pruebas y los retos vienen y en esas trampitas están los regalos que elevan tu gradiente energético. Entonces, para mí en este proceso ha sido ir rescatando y dándome cuenta que me puedo vencer a mí misma, que estoy cada vez más segura, más empoderada, más confiada, que vivir en sintonía y siguiendo mi intuición es la clave y la llave. Esto ha sido para mí que no hay que hacer, no hay que hacer, hay que ser, hay que seguir esa voz, hay que permitirse el entrar en esa voz y decir, pues no sé a dónde me lleve, pero voy con todo. Ese es el salto al vacío, ese es el salto de fe que se nos está pidiendo, porque estamos acostumbrados a tener todo lucubrado. ¿Qué va a haber? ¿Qué me voy a encontrar? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a resultar esto? Si doy este paso, ¿estaré segura? ¿No estaré segura? Se acabó todo eso. Hay que abrazar la incertidumbre. O sea, yo me fui a Argentina y yo no sabía que me iba a encontrar por el camino. Y fue ir dando pasitos y en cada paso me llevó al siguiente y cada paso me llevó al siguiente, porque eso toca ahora, vivir en presencia. Y eso es vivir en conciencia. Entonces, a mí lo que me ha traído este ciclo es vivir en presencia, vivir en conciencia, vivir con mayor amor, tener más autoconfianza y cuanto más, es como un chicle, cuanto más autoconfianza ganas, un paso más se estira. O sea, está como el músculo estirándose cada vez más, y ahí te mantienes cada vez más conectada. En el momento en que tú dices, no, yo ya no me bajo de aquí, ¿eh? Yo ya no me bajo de reconocerme como este ser divino en acción y dar con todo e ir con todo. Entonces, sí he ido haciendo esta gira, ahora voy a España, voy en el 30 de septiembre voy a hacer curso allá, en sintonía con el ser precisamente, porque es el momento del ensamble completo. Estamos ensamblándonos finalmente, de aquí a fin de año será un profundo trabajo de integrar todas estas energías, la femenina, la masculina, entrar en punto neutro cada vez más. Y lógicamente, esto viene con estas pruebas que te digo, ¿no? O sea, con estos retos que nos van a elevar a la octava siguiente y es parte del nivel evolutivo, ¿ok? ¿Pasas la prueba? ¿Pasas el reto? ¿O te quedas en el viejo programa de estado de confort que ya conoces? O sea, esto también se vale. Y las pruebas vienen de forma muy sutil, porque de pronto uno dice, ¿pero cómo vienen estas pruebas? Bueno, en cosas simples, pero ¿en dónde accionas o reaccionas de manera igual o diferente? Porque reaccionar es parte de lo que nos han enseñado a hacer en forma constante. Entonces ahora se trata de accionar y de fluir con esa situación sin poner resistencia y decir, ok, esto ya lo he vivido de otra manera, con otros maestros, en otras circunstancias. Ahora voy a entrar en este flujo sincrónico, porque ahí es donde viene la sincronicidad de poder encontrar el gran regalo que también trae esta situación. Y ahí empieza a desenvolverse una parte de ti completamente nueva, porque te estás atreviendo, ¿eh? Es atreverse, es el ser que ve más allá, pero no ve claro, no ve cómo tengo que subir esta escalerita que estamos tan acostumbrados a, tengo que ver este peldaño y el otro. Es como si caminaras a oscuras, pero cuando tú caminas a oscuras en tu casa, tú sabes el camino. Lo sabes, o sea, no vas al baño y vas tocando todas las paredes, simplemente vas. Tu intuición te lleva perfectamente y sabe hasta dónde hay una cosa, o dónde hay un mueble, o dónde no lo hay. Esto es parte
de aprender a caminar desde esa intuición, desde esa parte intuitiva que es tu ser en acción. Y tu ser en acción va a saber las respuestas porque tú ya las sabes. Eres tú. Nada más que realmente estamos acostumbrados a ver la escalera, a ver el peldaño, y ahora tenemos que aprender a caminar a ciegas pero confiadas, realmente con firmeza, dar pasos firmes en tiempo perfecto y saber que tu ser está guiando tus pasos. Y tú vas a tener las respuestas así de estar, de que te vengan así las improntas que yo le digo, intuitivas de voy por allá, porque no, es algo más fuerte que yo, simplemente sé que tengo que ir por ahí, punto. Y desde ahí es de donde viene esta nueva conexión. Por eso en Madrid vamos a hacer el 30 de septiembre esta conexión, de 6 a 9 de la noche, que les invito al más 52 55 61 94 01 36 a conectar, a estar, si sintonizas con esto, si quieres ensamblar todos tus cuerpos para entrar en alta frecuencia ya. Ya no se trata de estar así con el mental a todo lo que da, sino entrar con tu energía femenina y masculina ensamblada para vivir en la presencia, en la conciencia del ser, que es el momento. Y bueno, febrero ya ni se diga, porque febrero seguimos ya de gira con Jauma, a y, todo lo que da. Hace poco estuvimos en Buenos Aires y en La Plata con Arlequín, y mucha gente de Buenos Aires y de Chile nos pidió, por favor, tienen que hacer que Nieves con Jauma vengan a Buenos Aires. Por favor, hagan algo. Díganles que vengan a Buenos Aires, que vengan a Chile. No puede ser que se queden en Uruguay. Así que bueno, se lo vamos a decir a él. Y yo le dije a unos que vinieron casi llorando. Digo, bueno, se los vamos mensaje, a decir. Mensaje, se los por vamos todos a decir. Lados. Así que cumplo con el pedido. Ser el cartero. Gracias. Sí, mucha gente nos está contactando con los dos lados. Estamos viendo y a ver qué pasa. Nosotras no, yo quiero abrir las puertas. Nosotras también estamos, ya tuvimos una gran experiencia con Arlequín, así que podemos transmitir la experiencia con ustedes, que seguramente va a ser fiesta también. Seguro, seguro que sí. Y este ciclo empieza Cancún, Lima y Montevideo, empezamos en febrero, y realmente es un curso, son dos cursos, de hecho, los que vamos a ir dando en toda la gira, todo lo que es sanación avanzada y todo lo que es en sintonía con el ser, ensamblando ya y liberando memorias y teniendo la capacidad de trabajar conscientemente. Cuando empiezas a trabajar conscientemente todo esto, empieza a cambiar tu mundo. Pero además todo el mundo que te rodea también lo empieza a notar y lo empieza a ver. Y, por supuesto, todo el tema de desfases y multidesfases para entrar en los diferentes portales, que esos cursos, esos son presenciales, ese el de multidesfases, ese no se puede tomar en línea. Entonces, verdaderamente es una aventura para cambiar tu vida diario, constantemente, o sea, bueno, Nieves, grandes cosas. Lo dijiste, entonces sí o sí tienen que venir a Argentina, ya está. Ya está, ¿qué vamos a hacer? Esperemos que todo se resuelva de forma magnificente. Todo. Y además, en Argentina todo se tiene que mover, porque una de las cosas que tiene que pasar en este cuatrimestre de aquí a fin de año, muchas cosas vienen moviéndose. Cambios inesperados, situaciones que se van. O sea, cerramos un ciclo. Este mes de septiembre es la culminación, en un ciclo de algo que te lleva a tu propia maestría, pero también al nivel del colectivo. O sea, ¿qué tanto estamos dispuestos a creernos viejos cuentos y a salir con las viejas historias? Ahí es donde van a venir las pruebas, los retos, a dónde estás realmente predispuesto. Ya te cayó el 20, ya entendiste el juego, Ya estamos predispuestas nosotras a esperarlos acá porque los queremos. A encontrarnos acá. A encontrarnos. Nos hemos visto en Argentina. Nieves, ya. Te amamos, hermana del alma. Te amamos. Y buenos augurios a todos los madrileños allí. Abrazo nuestro.
Abrazo de corazón a corazón y bendiciones para toda la familia de Para Compartir Siempre. ¿Eh? Gracias, mi Te amor. queremos. Nos vemos Gracias, pronto. Divina. Bye. Chao, mi amor.